pesos de acá, Gonza. Oh. ¿Qué hacemos con todos esos pesos? Nada. Porque ahora no cabe si vende menos. Pero valen poco, ¿sabes? Valen muy poco, sí. Valen muy poco. Bueno, la idea es que estos 60 de estos papelitos serían parte del bono. Se conviertan en un bono. Bueno. Pero... Aleluya, habemos boletín oficial. ¿Qué dice el boletín? El boletín oficial, Lape, por lo pronto dice algo, porque esto se anunció el domingo, y pasar, mira, lunes, martes, miércoles entero, domingo entero, ya tenés 4 días que pasaron sin que el gobierno trasladara un reel de red social a esto que vas a ver ahora. Esto es la verdad. Sí. Bueno, vamos a repasar el boletín oficial porque hay muchas cosas que la gente que está en casa seguramente necesita saber. Dale. Bajemos un poquito y vamos al primer artículo. Dale para abajo, para abajo, para abajo, con todo, con todo, con todo, porque el artículo 1... Uno... ¿Lo que estamos viendo es el boletín oficial? Más abajo, vamos, abajo, hasta donde dice artículo 1. ¿Gonza? Sí. Bueno, para la gente, porque no lo sabe, viste, uno habla siempre del boletín oficial y capaz que nunca vimos uno. Bueno, este es el boletín oficial. Bueno, este es el boletín oficial. Sale todos los días, el 31 de julio, agosto, hay que ir a agosto, ¿no? Sí, denle hasta abajo donde dice artículo 1, porque el primer artículo, Sergio, es el que establece con claridad el paro. Más abajo, más abajo. Bueno, lo voy a terminar leyendo en mi teléfono, olvídense. Dale, dale. Bueno. Bueno, porque no es fácil leer esto. Por no, eso bueno, pero a ver, el artículo 1, Sergio, dice esto. ¿Qué dice? A ver. Dice, modifícase el presupuesto general de la Administración Nacional. Que ayer lo contamos, ¿no? Exactamente. A ver, lo que plantea el artículo 1, básicamente, Sergio, es que se da un bono. Sí. Es decir, establece un bono. Hola, establece un bono. Digo, ¿por qué te quiero decir esto? Porque hay que ver para quién es el bono. El artículo 1, Sergio, el 2, el 3 y el 4 establecen, primero, que el bono lo van a cobrar los empleados públicos del Poder Ejecutivo Nacional. Nacional. O sea... ¿Qué queremos decir con esto? Sí. Que no incluye a las provincias ni a los municipios. Déjame hacer una pequeña explicación con respecto a esto. ¿Por qué no incluye? Argentina es un país federal, Sergio. No es centralista. Esto no es Chile, ni Uruguay, ni Ecuador. Por eso, ustedes ven que, por ejemplo, en Chile... Los gobiernos distritales los pone el presidente de la nación, no los elige la gente, sino los municipales. Acá cada provincia es un estado federal y tiene su propia constitución y establece su propia decisión con respecto a esto. Pero déjame un paréntesis. Sí. Pero este país federal es muy raro porque todas las provincias dependen de la nación, ¿viste? Sí. Económicamente, presupuestariamente, los impuestos van a la nación, después la nación te distribuye, es una barbaridad. Sí. O sea, si querés hacerlo federal, que cada provincia hasta cobre los impuestos y se quede con parte de esos impuestos y punto. ¿Viste? Mira, Sergio, la realidad es que ayer cambiaron muchas cosas, ¿no? 14 gobernadores, 13 más la ciudad de Buenos Aires, incluyendo... 14 gobernadores. A muchos, acá está, ahora sí, vamos al artículo 1. Algunos, inclusive muy amigos del presidente, le dijeron, yo el bono no lo pago. Y usted no me puede... Salvo que me dé plata. Ah, sí, si me pasa la plata, sí, aquí está, mira, ¿no ves? Artículo 1. Acá está, pero la pucha. Bueno, no te pongas nervioso, parece peor que Ventura, estás solo. Pero es tremendo, es la silla, ¿eh? Acá está, ahí está, quédate ahí, mira. Ahora sí, ¿no ves? Mira, mira, el artículo 1 hace referencia a los empleados... en relación de dependencia del sector privado. Es decir, establece con claridad que aquellos que son empleados en relación de dependencia en el sector privado van a cobrar el bono. Vamos al artículo 2. ¿Y los privados qué dicen? Bueno, después te cuento la... Vamos al 2. Vamos al 2. Ahí está. El artículo 2 es el que dice claramente que esto en el sector público atañe solamente... al empleado público del Poder Ejecutivo Nacional. Sí. Es decir, enumeremos. Primero, sector privado. Segundo, Poder Ejecutivo Nacional. Vamos al artículo 3, que es el que está abajo. Se nos pasó un poquito, acá está. Mirá, el artículo 3 habla de los trabajadores y trabajadoras de casas particulares, empleados y empleadas domésticas. Sí. Es decir, repasemos. Empleados privados, empleados públicos nacionales, empleados domésticos. 25 mil pesos que será abonado. Sí, después te cuento bien cómo es. Eso es importante. Sí, ahora te resumo todo, pero quiero primero ir al meollo de la cuestión. Vamos al artículo 4. Sí. Y esto es importante. Cuando el servicio fuese inferior a la jornada legal o convenida, es decir, cuando una persona trabaja menos de las 8 horas, que es la jornada laboral, lo que se resuelve es que ese bono se paga de manera proporcional. Está bien. De manera proporcional. De acuerdo a que. Ponele, vos trabajas mediodía. Tu bono en vez de 60.000 es de 30.000 a pagar en 2 cuotas de 15. Bien. Bueno, ahora sí vamos a lo que decía Sergio Lapehue. En el caso de los empleados privados
y empleados públicos nacionales, el bono es de 60.000 pesos. Sí. En el caso de los empleados y empleadas domésticas, el bono es de 25.000 pesos. Bien. Los bonos, sea de quien sean, se pagan en dos cuotas, septiembre y octubre, mitad y mitad. Y repito, el artículo 4 es muy importante. Si uno tiene, por ejemplo, una empleada doméstica que trabaja de lunes a viernes, pero 4 horas por día y no las 8 del convenio legal, lo que se hace es pagar la mitad del bono. Lo mismo pasa si hay un empleado público nacional que en lugar de trabajar jornada completa, trabaja a lo que voy es, mitad de jornada. Digamos, el gobierno establece esto, sí, y vos tenés que hacerte cargo de pagarlo, sea sí, gobierno provincial, ¿no? No, sea solo gobierno nacional. Bueno, gobierno nacional, sí, pero ¿y las privadas? Los privados. Tienen que pagar los privados. No importa. Bueno, acá es donde viene el meollo de la cuestión. El tipo que contrata a una empleada doméstica lo tiene que pagar el. Totalmente. Lo paga el empleador. Ahora, ¿qué pasó con todo esto, Sergio? Porque ese es el gran problema. CAME y FECOBA, especialmente, que es la Federación de Comercios, las pymes de la ciudad de Buenos Aires, sí, pusieron el grito en el cielo. ¿Pero por qué? ¿Cómo se arreglan los salarios en Argentina en paritaria? Sí. ¿Y cómo es la paritaria? La paritaria es una mesa en la cual se sienta el empleador, el sindicato sí, y en el medio está el señor Estado, que es el que la regula. El Ministerio de Trabajo, sí. De hecho, utilizan como ejemplo la definición del salario mínimo vital y móvil. Vieron que hay una mesa del salario mínimo vital y móvil. Dijeron, miren, esto se resuelve solo así. No hay en la Argentina marco jurídico para decir que yo, el señor Estado, le impongo a usted, Sergio Lapegue, como privado, que tiene que pagar esto, que es ilegal. Entonces, yo te digo, Sergio, pásame la paritaria y negocienlo ahí. Totalmente. Y aparte te digo algo. Esto me parece que en el mundo privado termina en la justicia, Sergio. O sea que, digamos, esto que sería para septiembre, octubre, todavía no sabemos si lo vamos a cobrar. No, todavía no. A ver, déjame decirte una cosa. Ayer hablé con 3 gobernadores, muy tarde de la noche, que me decían, está todo bien, pero el gobierno está haciendo con nosotros y con las empresas. Sí. Pagá con la tuya. Y nos quieren comparar con la época del IFE, cuando el IFE era plata que el gobierno nacional giraba para que... Perdón, el ATP, no el IFE, perdón. El ATP lo giraba el gobierno nacional. Sí, 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 claro. Acá nadie, no te giran nada. Acá arreglátelas vos. Bueno, después vamos a hablar de esto. Vamos a hablar si le están haciendo una zancadilla a Massa. Vamos a hablar de que esto es un pedido de Máximo. Y ahora parece que Máximo está diciendo, bueno, yo no sé nada. Espera, no te vuelvas loco. Ay, que tengo... me dejaste la pelota ahí picada para...